Está del otro lado de la línea María Sáenz Quesada, historiadora, la primera presidente Isabel Perón, una mujer en la tormenta, publicó este libro en el 2016 y nos va a poder ayudar a recomponer la semblanza de esta mujer, bueno, tan, no sé, tan criticada, tan proscripta, digo, no, no lo sé. Por ahí también. ¿Cómo te va, María? Buenas tardes, Adri Balaguer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Mucho gusto. Veo que estás Bueno. aplicada a explicar a tus hijos temas que en la historia argentina reciente es muy compleja y sin duda Es la figura complejo. de María Estela, alias Isabel Martínez de Perón, es una figura difícil, difícil de encasillar. Pese a lo cual, creo que aunque se hable de proscripción, en los últimos 2 o 3 años, a partir de una biografía que se ha hecho autorizada por ella, de Massieri, no la mía no fue autorizada. Mira, me gusta más, pero no importa, pero seguramente está muy bien la otra también. sí. Se está tratando de reivindicarla, de mostrarla como una figura leal a Perón, que sin duda lo fue. Lo que yo discuto es que sea un hito para el feminismo. Primera presidente mujer, pero porque era la señora de Perón Claro exclusivamente. que Y porque él quiso, dentro de toda la maniobra que hizo Perón para volver, luego de haber sido derrocado por un golpe militar, y durante las presidencias constitucionales de Frondizi y de Illia, Perón realizó todo lo posible para no ser olvidado, para recuperar el manejo de su partido y para volver. Y ella sí, se habían conocido en el primer momento del exilio de Perón, o en la segunda etapa en Panamá, ella era bailarina. Lo fue a visitar y se quedó con él y lo acompañó y luego fue su esposa legal cuando llegó a Madrid. Año 1960, el Madrid de Francisco Franco, debía casarse, se casó y ella luego realizó algunas misiones políticas en nombre de Perón, pero siempre siguiendo la rigurosa instrucción que le enviaba el marido, a quien ella Y sin duda precisa, admiraba. claro, y precisa. Ahora, Claro, la vino a arreglar Isabelita un que... pleito sindical y lo Claro. realizó más o menos, pero se volvió con López Rega, quien conoció ahí, y bueno, se fue, incorporó López Rega, que era un policía retirado, que ofició de mayordomo en el exilio de Perón y de hombre de Al que confianza, no pero que podemos luego. pensar sin Isabelita, ¿no? María, porque sin duda López Rega llega de su mano, es su mano derecha en términos políticos y también su parte más oscura. Claro, pero también es la parte más oscura de Perón, porque quién decidió que Perón, que López Rega, apenas se realizaron elecciones con Cámpora como persona que podía ser admitida porque Perón no había cumplido una exigencia del gobierno militar, año 73, se elige a Cámpora, y dentro del ministerio de Cámpora aparece el ministro López Rega. Eso no es una decisión de Isabel, es una decisión de Perón. Y luego en el Ministerio de la Transición de Lastiri, también López Rega, y luego ministro de Perón, y finalmente de Isabel, cuando Perón fallece muy poco después. Y luego la Triple A, que ya ha empezado en tiempos de Perón, se acentúa, lo que se llama la represión por izquierda, la represión con apoyo estatal y silenciada, ¿Y y cuánto eso. apoyo, digo, cuánto tiene ahí que ver Isabelita en que se le diese oxígeno a esta parapolicía, ¿no? Que comenzó con la parte más triste de nuestra historia. Mira, mi opinión, muy poco. Es decir, creo que es una Mira. mujer que no tenía decisión política, que no tenía capacidad política, había sido la compañera de Perón, pero mucho más que eso, no. Y se encuentra con un berenjenal que para un político avezado hubiera sido muy difícil. Y no creo que fuera la que diera las instrucciones de ninguna manera la Triple A. Dejaba hacer a este hombre, que sin duda en tiempos de Perón hubiera estado más acotado. Pero ya además con la locura de las propias organizaciones especiales que pasan a la clandestinidad, que asesinan a Rucci y a muchos más en esos años, a Monroy, un radical, una persona honorable, al director del diario El Día de La Plata, hay una cantidad de asesinatos en el primer momento del tramo de ya de la presidencia de Isabel que muestran que no hay ninguna voluntad
de ayudar a la pacificación por parte de Firmenich, jefe de Montoneros, y de otros dirigentes. Entonces, eso exacerba la represión ilegal. Y luego, cuando con los años pasan, y todo esto es visto como puesto en la lista negra de las acciones del gobierno de Isabel, se le achaca todo a ella. Yo creo que eso es exagerado. Lo que Como un aprovechamiento para convertirla en un chivo expiatorio Claro, y sí. poder liberar de responsabilidades a otros sectores que sí las Claro, tenían. exactamente. Lo cual no implica que la responsabilidad de ella era haber sido aceptado un cargo que su marido la propuso porque él quería gobernar solo, porque había Bueno, otros candidatos para vicepresidente. no obstante, María, ella después, estuvo presa, ¿no? Digo, Claro, eso aceptó. es. Podría haber seguido de la Argentina, porque de hecho le proponían unirse a España, anticipadamente, después se fue, pero anticipadamente, y ella dijo no, aceptó estar en el mecedor. Evidentemente ella tiene gestos positivos en el sentido de que no arruga cuando hay una rebelión de la aeronáutica que pasan los aviones en diciembre del 75 sobre la Casa Rosada, ella se queda ahí, como se quedó junto a Perón en Caracas. Es decir, tiene gestos de que se siente que tiene una misión, la cumplirá mal, pero siente que la tiene. Y luego tampoco acepta lo que se está diciendo ahora, pero que no sé hasta qué punto es cierto que se le ofrece irse. Pero de hecho tiene que pasar 5 años presa, condiciones muy duras al principio, sobre todo no saber qué le iba a pasar, la incertidumbre, la soledad, el aislamiento. ¿De qué año a qué año más o menos está? Esos Está 5 años presa desde el presa. día 24 de marzo, en Bien. que el helicóptero en que viajaba a la residencia de Olivos es desviado en el aeroparque y la llevan al Mesidor, un lindo lugar, pero está presa. Hasta el Okay. año 81, cuando ya la junta militar advierte que son ellos los que van a ir a juicio, a lo mejor más adelante, y decide liberarla. Entonces la mandan a Madrid y en Madrid ella tiene todavía un rol político, porque el peronismo está todavía presidido por ella. Entonces, Mira. cuando se abre la instancia electoral después de la derrota de Malvinas en el 82, hay muchos emisarios que van a visitarla para ver si obtienen algún favor de ella, para ver si consiguen el voto peronista. Ahora, dentro del Va el. peronismo, ¿cuál es el sector que la bancaba? ¿La bancaba el sindicalismo? ¿La bancaba el peronismo más de derecha? ¿Quiénes querían volver a usar su nombre, implorar su nombre y a ella para reconstruir un poco el peronismo post-dictadura? El sector que fue más leal a Isabel hasta el final fue el sector sindical. Lorenzo Miguel, dirigente metalúrgico, que sobrevivió a otros dirigentes como Rucci y Bandor asesinados, fue leal a Isabel hasta el final. Y cuando le decían, ¿por qué no arreglamos alguna forma de que se vaya para hacer, digamos, tratar de hacer algún arreglo y evitar un golpe? Él se negaba por su lealtad total hacia la figura de Isabel. Y yo diría que también había un peronismo de derecha, más ortodoxo, de aquellas 20 verdades más clásicas del primer origen del justicialismo, que también la apoyó y le proporcionó ministros en sus últimos tiempos. Pero también dentro del sector sindical hubo quien se borró, como el propio Casildo Herrera, dirigente de la CGT, y muchos otros, de manera que ella atravesó un momento enormemente difícil. Vuelta a Madrid y ya con el proceso electoral abierto, el almirante Massera, entonces almirante, hoy luego ex almirante, trataba de buscar para su proyecto político el voto de Isabel. Siempre le había dicho cuando estaba presa que él era su defensor. En realidad no Pero lo por era. portación de apellido, ¿no? Está claro. Por supuesto. Pero Carlos Menem también la fue a visitar y le mandó un ramo de flores y bueno, fue muy publicitado que ella no aceptó el ramo de flores. Y finalmente, cuando se quedó al margen de la lucha electoral, de esta vez realmente cívica, y cuando triunfó Alfonsín, él la invitó cuando asumió el mando Alfonsín, ella A la estaba, ¿no? Asunción. Claro, no fue para nada borrada en ese momento, al contrario, respetada como la figura del oficial del peronismo, y Sí, como luego, retomar la línea democrática, ¿no? claro, y además
Bueno, una ley de diputados, cuando se habló de las responsabilidades en lo que había ocurrido con la violencia política de los años anteriores, se habló del año 76 en adelante, con lo cual él quedó al margen de cualquier posible acusación, que solo se retomaron en 2007, ya con el clima del kirchnerismo, de acusaciones lo más posibles, a un espectro lo más amplio posible. Cuando Yarvide intentó hacerla detener por eso en España, y la Corte Suprema de Justicia Española, que se llama de otra manera, o sea, tribunal, creo, no encontró pruebas suficientes de que ella hubiera ordenado la represión ideal. Porque todo era un poco de recuerdo, se había dicho, pero no había las pruebas que exigía la justicia española. De ahí en más, Bueno, Isabel no se supo nada. Nunca no me se supo contestó nada, cuando se. se quedó, es una señora mayor de Sí. muchos años y ahora la vuelve a traer a la política, también por ahí tratando de traer estas 20 verdades peronistas y algunos votos de ese lado, Victoria Villarroel, actual vicepresidenta de Exactamente. la Nación. Sí, en Pero eso yo estamos. pienso que Victoria Villarroel justamente es lo opuesto, en el sentido de que es alguien que ha laburado sola su cargo, más allá de que uno Sí, le sí. parezca bien o mal, pero eso representa a otra generación realmente. Sí, Y lo que me totalmente. llamó la atención es que evidentemente Isabel estaba muy dispuesta a ser reconocida, la recibió lo más bien, y Sí, bueno, sí. no sé qué deparará el futuro. Sí, Pero seguramente, digo, generó más ruido de lo que ella podría haber imaginado, una figura de la que, como arrancamos esta charla, decíamos, las nuevas generaciones saben y muy poco. Un lujo, María, tenerte en el programa. Sé que te tenés que ir, si no me quedaría todavía charlando, sí, pero va a haber seguramente otra oportunidad. yo también me tengo que ir al médico, así que bueno, No, 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 de ninguna manera hay que retrasar eso. Un beso enorme y hasta la bueno, un próxima. abrazo, gracias. Chao, hasta luego. María Sáenz Quesada, historiadora, escritora, bueno, repasando, ¿quién es Isabelita? ¿Quién fue para la historia argentina y quién? Algunos pretenden que sea, parece, con su busto nuevamente exhibido en casa de gobierno y con este encuentro con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel.